te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú. Jesús. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú. Gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Por su bondad, sobre todo es, su amor es para siempre. Canta, canta, del amanecer al anochecer. Su amor es para siempre. Por su gracia en mí seguiré al fin. Su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros. Siempre, por siempre. Da gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Por su bondad, sobre todo es, su amor es para siempre. Anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia en mí seguiré al fin. Su amor es para siempre. Canta, canta, canta. Por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte.
pies, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Sabes que te amo, sabes que deseo conocerte más, mucho más que ayer. Palabras reales de mi corazón, vivo para ti, me enamoré de ti. Rey de majestad, un deseo tengo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, tú eres mi Salvador, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, tú eres mi Salvador, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que deseo conocerte más, mucho más que ayer. Palabras reales de mi corazón, vivo para ti, me enamoré de ti. Rey de majestad, un deseo tengo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, tú eres mi Salvador, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, tú eres mi Salvador, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. De majestad, un deseo tengo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, tú eres mi Salvador, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, tú eres mi Salvador, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti, alabanzas a ti, alabanzas a ti. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres bien. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, eterna es. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy.
siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Señor.
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer y me harías llorar o reír. Bendito ante ti, y no podía estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer. Escucharte hablar, oh, oh, oh. Por amor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer y me haría llorar o reír y caería rendido ante ti, Señor, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, si lo podría estar ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Sí. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño.
sueño y pasaría el tiempo así. Si quieres nada más, si quieres nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar. Llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, más que escucharte hablar. Vamos a levantar nuestras manos un momento, con todo nuestro corazón en su presencia, diciéndole al Señor con todo nuestro corazón, diciéndolo así, y no podría, vamos a decir, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar, sin llorar como un niño, niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada. Sin querer nada más, si no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada. Escucharte hablar, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu voz que me dice que me amas, escuchar tu voz que me dice que nunca me dejarás, que nunca me desampararás, escuchar tu voz que me levanta, que me fortalece, escuchar tu voz, Señor, que me desafía, escuchar tu voz que está delante de mí. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Nada más que escucharte hablar. ¡Aleluya! Todo honor, toda gloria, poder y alabanza para ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Rey, porque tú eres todopoderoso. Por siempre y para siempre, tú eres Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Y el pueblo dice un fuerte amén. No los escuché, dice un fuerte gloria a Dios. Amén. Salude a alguien que esté cerca de usted, por favor. Bendígale en el precioso nombre de Jesús. Entre tanto que agradecemos al Señor por su fidelidad, por su bondad, por todo lo que Él es y lo que ha de hacer en nosotros. Alguien dice amén. Gracias dadas a nuestro Dios. Saludamos a todos los que se conectan disciplinadamente en internet cada vez que este ministerio expone la palabra del Señor, y queremos agradecerles su fidelidad, su lealtad para estar atentos a escuchar la voz del Señor a través de este ministerio. Agradecemos, como siempre, a nuestro Dios por la confianza que nos otorgan nuestros pastores, Pastor Ana, Pastor Arturo, a quienes saludamos en el nombre del Señor, y a quienes ellos también saludan a ustedes con mucho cariño, con mucho entusiasmo, desde Dallas, Texas, con mucho gusto para ustedes. Así que bendecimos a nuestros pastores y les damos un aplauso, por favor, que se escuche ese aplauso. Gracias, gracias, gracias. Saludamos pues a todos los que nos miran
en este país y fuera de este país, en México y principalmente en la hermana República de San Juan de Abajo, Nayarit. Pues si no sabían ustedes, es la hermana República. Dios bendiga grandemente a nuestros hermanos por allá. Sé que algunos están en este momento conectados viendo esta transmisión. Así que le agradecemos al Señor por todos y cada uno de ustedes. Gracias por su disciplina. Saludo con mucho cariño a nuestro hermano Roy, su esposa. Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para ellos de bienvenida también. Gracias, familia querida. A nuestra hermana Catherine también. Un saludo y un aplauso. Y a nuestra hermana Amanda también de casa. Un aplauso también para ellas. Y gracias a todos y cada uno de ustedes porque disciplinadamente vienen a escuchar palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, oramos que seas tú quien produce, como tu palabra lo dice, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y mientras que exponemos, mientras que oímos, mientras que hablamos tu palabra, que sea tu Espíritu Santo moviéndose como solamente Él lo sabe hacer. Y que este día, Señor, salgamos sanados, edificados, desafiados, transformados cada vez más a tu imagen y semejanza. Ayúdanos con la autoridad de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, fluir en las verdades y principios que tú quieres establecer en tu iglesia, por pedírtelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo dice un fuerte amén. Voy a necesitar el pizarrón desde ya. Voy a permitirme exponer algo. Hace un tiempito enseñé con los jóvenes este principio y siento una dirección muy clara este mediodía para comunicarme con ustedes a través de estas dos palabras que quiero poner a su consideración. Una de estas palabras es personalidad. Personalidad. Y la otra palabra que quiero comunicar es carácter. Carácter. No es lo mismo. Voy a empezar a definir con un poco de cuidado lo que quiero transmitir y tratando de aprovechar el tiempo voy a ir avanzando un poquito en lo que estoy mencionando. Y al señalar estas dos palabras, todo ser humano tenemos esto con nosotros mismos, tenemos personalidad y tenemos carácter. La personalidad son las características, escúcheme, las características físicas que usted y yo tenemos. ¿Qué son características físicas? Una característica física de alguien, ¿qué sería? No todos, nada más uno, cuando menos, por favor. La estatura, ok. Voy a poner aquí en el pizarrón. Ilustro a una persona con este monito. Es un individuo. Entonces voy a poner aquí la palabra personalidad. Estoy definiendo que personalidad son características físicas. Y dentro de las características físicas acabamos de mencionar la estatura, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Físico. Pues nomás véanse en el espejo, volteen a ver a alguien. El color de piel, tipo de piel, voy a poner así. De piel. ¿Qué más? Cabello. El color de ojos. Voy a poner aquí esta frase, esta palabra que aquí engloba muchísimo. ETC. Ahí acabe todo, ¿verdad? Porque si me sigo preguntándole, se me van a tardar, entonces no quiero tardarme, quiero aprovechar el tiempo.
Las características físicas, la estatura, el tipo de piel, cabello, color de ojos y demás, es nuestra personalidad. También es nuestra personalidad cómo la gente nos percibe. ¿Cómo la gente, qué impresión tiene la gente de ti? Eso es lo que la gente recibe de ti, es la personalidad tuya. Por ejemplo, ¿cómo te das a conocer en tus, cuál sería el término más adecuado? La forma en que me conduzco emocionalmente, o las características emocionales que tengo, también es nuestra personalidad. Por ejemplo, hay gente que es tímida, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy muy tímido. ¿Por qué son así? Hice un test de personalidad y salí que era tímido. Ustedes no me creen. Detrás de esta timidez hay un desafío constante. Bueno, no me creen, está bien. Pero la forma en que te conoce la gente es tu personalidad. Hay gente que dice, esa persona es muy alegre. Ya lo conocen como una persona alegre, ¿cierto? A veces le decimos que es extrovertido o es introvertido, es tímida, es desafiante, en fin, todos esos asuntos de nuestras características emocionales es nuestra personalidad. Y le digo algo, así nos hizo Dios. Bueno, están muy serios hoy, pero no importa, se van a poner más contentos un ratito más. Usted no puede, dice la Biblia que usted no puede añadir a su estatura un codo, ¿o sí? No puedes, a menos de que te ponga cirugía, pero en forma natural, usted así de guapo, esa es la cara que Dios le hizo en el vientre de su madre. Debería estar contento, contenta. Ay, Dios mío, voy de nuevo. Debería estar contento, contenta por el tipo de cara que tiene. Pero si puede sonreír es mejor, ¿eh? El corazón alegre hermosea el rostro. Okay, ¿qué estoy diciendo? Esto es tu personalidad. Y déjame ponerlo en palabras, ¿cómo decirlo? Así, lo voy a poner así. Tu personalidad es el regalo de Dios para ti. Regalo de Dios para ti. En el Salmo 100, si me ponen por favor el Salmo 100, fíjate cómo dice desde el verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. ¿Puede leer lo que sigue, por favor? Ok, yo te pregunto, ¿quién te hizo? Entonces, ¿por qué reniegas? ¿Por qué te quejas? Yo le doy gracias a Dios, no me quejo de cómo Dios me hizo. Todo lo que Dios hace es hermoso. Y es bueno. He aprendido a aceptarme como Dios me hizo. ¿Quién me hizo? Según la Biblia, dice el texto, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Te pregunto, ¿quién te hizo? No te escucho convencido. ¿Quién te hizo? No fuiste un accidente. Escucha, no fuiste un accidente pasional de tu mami y de tu papá. No fuiste un accidente pasional. Fuiste bien pensado por Dios. Fuiste bien planeado por Dios. Entonces, todo lo que tú tienes en tu aspecto físico y en tu desarrollo emocional, escúchame otra vez, es tu personalidad y Dios te hizo así. Por mucho tiempo yo no aceptaba mi personalidad. Esta personalidad tan bonita que tengo. No la aceptaba. Quizá a alguno le suceda lo mismo o le ha pasado lo mismo.
yo me caía mal. No me quería del todo, porque viera cómo metía la pata, todavía la meto, pero no tan seguido. ¿En qué aspecto? Porque yo hablo hasta dormido, por ejemplo. Yo de todo me río. No me gusta estar aburrido. De todo me río. Si, mire, si pasa una mosca ya me estoy riendo. Mucha gente eso no le cae muy bien y no le gusta. Entonces yo me estaba, escucha, yo me estaba rigiendo o gobernando por la aprobación de la gente. Y no aceptaba el regalo de Dios para mi vida como Dios me hizo. Dios me hizo así, alegre, ajúa. Terminé por aceptar el regalo de Dios para mi vida, que es mi personalidad. Insisto, hubo momentos en mi vida que yo, caray, ¿por qué no le pondré un poquito más de freno a esta boquita? Porque la boquita, de repente, usted sabe, de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando ya habla es porque el corazón está lleno de eso. Hello. Entonces, metía los pies con la boca. ¿Sí me entiende, verdad? O sea, la regaba seguido. Hacía muchas imprudencias. Me empezaron a señalar que era una persona, pues, que no era grata en ciertos momentos, y entonces yo me empecé a creer eso. Mira cómo me lastimaba. No me lastimaba la gente de por sí, me lastimaba yo mismo en aceptar esas cosas. ¿Me estoy comunicando? Veía una personalidad tan calladita, tan seriecita, tan recatada, y decía yo quiero ser como él. ¿En serio? Ustedes quizá conozcan a nuestro amado hermano Pastor Joel Rivas. Él en Phoenix tiene su congregación y ahora está yendo y viniendo a México. Pero usted lo ve, es un tipo ecuánime, así templadito. Que esto es pues, como que ni se enoja, como que ni se ríe, o sea, así parece. Pero no, esa es su personalidad. Pero yo quería adquirir su personalidad. Y entonces me proponía estarme serio un tiempo. Sí, se han propuesto ustedes algo así, porque se están riendo, como que se están identificando con este asunto. Curioso, de ser tan alegre, de que de todo me reía, me vine al extremo y dije, no, a partir de ahora, seriecito. Pero se me olvidaba, oiga. Se me olvidaba que estaba en el plan de serio. Y pasaba una mosca y... dije, ay, Dios mío. Cuando debía estar callado me reían. Pero déjame decirte algo. Te estoy contando todo esto porque te estoy animando a que aceptes el regalo de Dios para ti, que es tu personalidad. Porque Dios fue el que te hizo. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Que me critican mi naricita chatunga. Mire, dijeron allá en mi rancho, que digan misa. Que digan misa. Aprendí a aceptarme y a quererme. Y cuando me veo en el espejo digo, Dios, no te equivocaste, qué chulada. Bueno, pues ustedes no quieren hacerlo así, es su rollo. Pero el regalo de Dios para mi vida es mi personalidad. Así me hizo Dios. Y yo trataba de cambiarme de la forma en que Dios me hizo. Lo que tuve que aprender es ser prudente. Todos digan prudencia. Más fuerte. Grítalo. ¿Uno puede aprender a ser prudente? Sí. Sí. Porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, ¿cierto? Y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para... Entonces yo tuve que aprender a ser prudente. No cambió mi personalidad. Si usted se relaciona conmigo, nos vamos a reír bien a todo dar.
¿Verdad, Edson? Pero nomás no digas, por favor, hasta ahí. Pero, ¿qué te estoy diciendo? Escucha, otra vez. La personalidad es el regalo de Dios para ti. El Salmo 139, te puse el Salmo 100. El Salmo 139, en el verso 13, en adelante. 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste. Está hablando el salmista con quién, con Dios, y le dice, tú me hiciste ¿dónde? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿quién te hizo? No están convencidos, por favor grítalo, ¿quién te hizo? Entonces no te quejes de cómo Dios te hizo, pero sí tienes que aprender a ser prudente. Hay gente que se escuda en el así soy y qué. No, permíteme. Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. No es así el asunto. Podemos aprender. Digan fuerte, puedo aprender. Grítalo. ¿Tú crees que el que es muy tímido no puede aprender a ser un poquito más abierto? Sí puede. No va a dejar de tener esa naturaleza reservada, porque así lo hizo Dios. Pero puede aprender. Amén. Entonces, el 13 nuevamente, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión. Qué gozo, ¿verdad? Mi embrión. O sea, dentro del vientre de mi madre, aunque yo no lo recuerdo, el salmista dice que hubo una experiencia extraordinaria. ¿Cuál? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué momento tan único entre el Creador y usted, entre el Creador y yo? ¿No lo consideran así? Único, sublime, extraordinario. Entonces, ¿quién nos hizo? Dios. ¿Quién nos formó? Dios. ¿Quién nos dio estas características que tenemos? Dios. Entonces, la personalidad es el regalo de Dios para mí. Podríamos llamarle esto como si fuesen las características, voy a usar otra palabra aquí, características externas. Por usar palabras y asociarlas. ¿Está bien? Pero también, estamos hablando del carácter. Yo les decía, cuando enseño este tema, les digo que el carácter, mucha gente lo asocia con el temperamento. Y muchas veces lo asocian también con el, déjense lo pongo, con lo bien humorado o mal humorado. ¿Me expliqué? Entonces piensan que el carácter es andar de buenas o andar de malas. El carácter en realidad es, escucha bien, el carácter es la calidad de respuesta que tienes desde tu ser interior. Lo voy a repetir. El carácter es la calidad de respuesta que tú das desde tu ser interior. Esto es lo que posees. ¿Están conmigo? Tu personalidad es lo que posees, pero tu carácter
es lo que tú eres. Voy de nuevo. Tu personalidad es lo que tú posees, pero tu carácter es lo que realmente tú eres. Y lo que soy, te lo digo acá entre nos, dijo aquel, a veces lo disfrazamos. ¿Están conmigo? Lo que soy, a veces lo disfrazamos con nuestra personalidad. ¿Cuántas veces has conocido personas que son tan elocuentes al hablar? Tan dinámicos al tratarte de vender algo, por ejemplo, pero tan falsos en su interior, porque hay deshonestidad. ¿Los conoces? Ah, caray, ¿aquí no hay? ¿De este lado, de la línea? Les aseguro que sí, y hasta en las más altas esferas. A veces con la persona que te estoy describiendo, con esa persona vives. Su personalidad es su disfraz, pero detrás de su personalidad está alguien que a veces no es tan fácil detectar cómo es. ¿Me estoy comunicando? A veces no es tan sencillo identificar, pero ¿cómo es posible? Pero si lo vi que, pero si me sonrió, si era tan amable en su trato, ¿sí? Pero buscaba algo para perjudicarte. Su respuesta, su calidad de respuesta fue mala calidad. Y eso es lo que la persona es. La Biblia dice que el árbol bueno da fruto. Voy de nuevo. ¿El árbol bueno da fruto? ¿Verdad que no da fruto regular? ¿Tampoco más o menos? ¿Tampoco ahí se va? ¿El árbol bueno da frutos? Dígalo fuerte. ¿Y el árbol malo qué tipo de fruto da? No hay punto medio. Entonces, escúchame. Las características externas, todo esto es mi personalidad y es un regalo de Dios para mí. Pero mis decisiones, y voy a poner aquí la palabra, bueno, aquí ya lo crucé, pero ustedes me comprenden lo que estoy tratando de hacer. Mis asuntos, mis decisiones, mi calidad de reacción, vienen de lo profundo hacia el exterior. Vienen de lo que soy. Por ejemplo, de este lado, podríamos decir que alguien es honesto. ¿Están conmigo? Él es honesto, pero no adquiere, a ver, ¿cómo te lo puedo decir para que se entienda mejor? No es una característica externa la honestidad, es una calidad del interior hacia el exterior, el ser honesto, el ser íntegro. Entonces, fíjate lo que dice Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. Ese es 22:7. Creo que me equivoqué entonces. Disculpe usted. 23:7. Lo que quiero decir es que conforme el hombre piensa en su corazón, el tal así es. Sí, 23:7, perdóneme, era el 23:7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, ¿se animan a leerlo? Una, dos, tres. Tal es él. ¿Cómo es él? De acuerdo a cómo piensa en su mente. No, como piensa en su corazón. El asunto del corazón es un asunto interno, del yo interno.
no es del yo externo. Hay una manifestación externa, pero nace desde el interior. El ser honesto es una manifestación externa, pero nació del interior. El ser íntegro, escucha, el ser íntegro es una manifestación externa, pero nació en el interior. El ser fiel, hay mujeres que sufren hoy día por infidelidad de los varones y de los, o al revés. Pero también que se veía, ¿sí? Características externas. Ah, pero en lo interno, ¿quién puede vigilar en lo interno? Ni tu hombre, ni tu mujer, solo Dios. No dijeron amén, pero no le hace. ¿Quién mira cómo estás pensando? ¿Quién mira tus intenciones? ¿Quién mira tu alteza o tu bajeza? ¿Quién la mira? ¿Quién mira cómo disiernes situaciones? ¿Quién mira lo que estás maquinando internamente? ¿Quién lo mira? ¿Tu esposo o tu esposa? No. ¿Tu patrón? No. El único que tiene acceso hasta allí es Dios. Entonces, voy a anotar aquí, carácter, eso es un asunto interno, dije hace un momento, es calidad de respuesta. Lo voy a poner en estos términos. El carácter es como tú te conduces cuando nadie te ve. Porque cuando alguien te ve, esto te sirve de vestido. Pero cuando alguien no te ve, ¿cómo te conduces? ¿Qué piensas? ¿Qué haces en la soledad? ¿Con quién hablas? La tecnología hoy ha sido un instrumento de bendición, pero también ha sido un instrumento de maldición. Cada vez hay más hombres y mujeres que están cometiendo adulterio cibernético. Ay, ¿qué es eso, pastor? Ahora no estoy muy moderno. No, es la realidad. Sexo virtual. No hay muchos amenes y no muchos gloria a Dios, porque estamos hablando de un tema muy serio. ¿Quién realmente soy? ¿Quién realmente me conoce? El carácter es mi calidad de respuesta. El carácter es cómo me conduzco cuando nadie me ve. Cuando todos me ven, puedo tener ciertas limitaciones, pero cuando nadie me ve, ¿cómo me conduzco? ¿Cómo me expreso? ¿Qué es lo que pienso? Mateo capítulo 15 dice en el verso 19, Mateo 15 verso 19, porque del corazón, ¿qué pasa? De allí salen los malos pensamientos, no de la mente, del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y todo eso, ¿qué hace? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pastor, ¿qué está tratando de decirnos con todo esto? Mira, hace casi cerca de un año vine a enseñarte de un tema que se llamó el temor de Jehová. Proverbios capítulo 8 verso 13 dice lo que es el temor de Jehová.
El temor de Jehová es aborrecer. Todos digan aborrecer. Grítalo. Si tienes dudas de lo que es el temor de Jehová, la Escritura te lo describe con toda claridad. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es aborrecer. Ahí empieza con una sola cosa, pero en realidad son cinco. El temor de Jehová, una característica fundamental e importante y trascendente es que no ama. Escucha, el temor de Jehová aborrece. ¿Qué es lo que aborrece el temor de Jehová? Aborrece el mal camino, aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Todos digan aborrecer. Otra vez, no es amar. Cuando tú estás amando lo que Dios aborrece, el temor de Jehová está lejos de tu corazón. Pastor, ¿está muy religioso hoy? No, te estoy estableciendo lo que la palabra de Dios dice. Y no te enredes. Cuando yo amo lo que Dios ama y cuando yo aborrezco lo que Dios aborrece, el temor de Jehová está presente en mi corazón. Y entonces, déjame decirte, ¿a dónde voy con todo esto? Aquí, el asunto interno del corazón se fortalece o se afirma. Te pregunto, ¿has visto hombres prominentes que de repente su reputación se vino al suelo? ¿Sí? Estaba leyendo en las redes sociales, un fiscal de California, del estado de California, está acusado de pornografía infantil. Y tú dices, espérame. Sí, porque en la vida pública él es uno, pero en la vida privada, ¿quién sabe quién es él? ¿Quién sabe? No estamos aquí para señalar a nadie, sino solamente para aprender. Para aprender. 15:4 de Romanos dice que todas estas cosas se han escrito en la Biblia para que nosotros seamos enseñados, aprendamos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes. Ahora te voy a hacer varias preguntas. Y voy a anotar aquí, a la inversa de lo que está aquí anotado. Fíjate bien. Aquí dice que la personalidad es el regalo de Dios para ti. El carácter es tu regalo para Dios. Ahora la pregunta, ¿qué le estoy regalando a Dios? ¿Qué clase de respuesta estoy teniendo con relación a sus principios y a su palabra? ¿Sabían ustedes que nuestras acciones delante del Señor son como un aroma? Cuando nuestras acciones, producto de lo que hay en nuestro corazón, suben como un olor grato al Señor, como un olor grato, es como un exquisito perfume. ¿Pero qué le estoy regalando a Dios? ¿Cuál es mi regalo para Él? Si la personalidad es el regalo de Él para mí, el carácter es mi regalo para Él. Son mis respuestas que vienen desde lo profundo. Es el regalo que le otorgo cuando nadie me ve, cuando nadie me observa. Le regalo integridad, le regalo honestidad, le regalo pureza. ¿Conocen ustedes la historia de Sansón?
En Jueces capítulo 16, Jueces capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y asearon toda aquella noche la puerta de la ciudad, y estuvieron callados de toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Si usted leyó desde el principio, la debilidad de Sansón eran las... Y hablando de mujeres, es para que no se me aburran. El problema, escúchame, el problema no eran las mujeres. El problema estaba dentro de su corazón. Hello. ¿Usted conoce hombres mujeriegos? Están muy, muy calladitos. ¿Sabía usted que también hay mujeres hombreriegas? ¿Es en serio? Porque del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las lascivias. De allí sale, porque hay una calidad de respuesta de pobre, pésima o nula calidad, porque no hay temor de Dios. Si tú te fijas en la historia, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Ahora, yo lo estoy haciendo muy suavecito, muy, 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 muy masculino. Muy masculino. Pero ¿cómo era el tono de esa mujer? ¿Cómo creen que era el tono de esa mujer? ¿Ah? Melosa, dice el hermano Oscar. ¿Allá? ¿Cómo dijiste tú? Le habló bonito. ¿Y cómo es hablar bonito? Dulce, así. ¿Cómo dijo el hermano Oscar? Melosa. Yo te ruego. A lo mejor le agarraba el pelito, el cabellito. Ay, y a lo mejor se le acercó y le hablaba, usted sabe, al oído. Yo te ruego, mi querubín. Mira, parece cosa de broma, pero las cosas grandes empiezan con cosas pequeñas. Los grandes triunfos empezaron con cositas muy pequeñas. Las grandes caídas empezaron con cositas muy pequeñas. ¿Cuántas veces has oído expresiones de un hombre a una mujer o una mujer a un hombre? ¡Ey, ya deja tu celular! En la actualidad, ¿eh? Bueno, ya no sé ni dónde lo largué el mío. Pero hay gente que le tiene tanto cuidado y atención al celular que cuidadito y alguien lo agarre. La pregunta es: ¿qué escondes? Es que son mis contactos, son mis asuntos. Y es el esposo con la esposa, y es tú: ma, pues ora. Bonita confianza que tiene este marido con esta mujer. Ah, no, es que tú eres celosa. No, no es la osa.
es que tus impertinencias y tus imprudencias están dando pie a que eso genere desconfianza. Hay un dicho muy común, y no es un proverbio de Salomón, para que no lo vayan a buscar en la Biblia. El que nada debe, ya ve que sí se lo sabe. El que nada debe, ah, teme. Se te olvidó el celular y te lo husmearon, no hay cola que te pisen. ¿Pero qué escondes? ¿Qué tanto proteges? ¿Por qué no eres vulnerable? ¿Qué clase de regalo envías de tu corazón hacia Dios? No estoy hablando de ser irresponsable tampoco, pero estoy hablando con gente de extrema confianza, se supone, tu esposo o tu esposa, se supone. Ahora sí que hello. Carácter es calidad de respuesta. Carácter es cómo me conduzco cuando nadie me ve. Carácter es el regalo de mi persona que nace desde el corazón hacia Dios. ¿Por qué le puedo entregar ese regalo a Dios? Porque le amo y porque le temo. Porque le amo con todo mi corazón y porque le temo con todo mi corazón también. Y el temerle es en el sentido de amar lo que él ama y aborrecer lo que Dios aborrece. El asunto concreto de, gracias Damaris, no hay nadie como tú. Eso es para que amarre. Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con siete miembros verdes que, mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí. ¿Cómo le habrá dicho? Me has engañado. Usted ya vio la película, se me hace. ¿Cómo? Ya ve, primero, sensualonamente, sensual, hacia media voz. Y después, el drama. Oh, ¿qué me da? El drama. Tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres siete guadejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo. Y sabe usted, escuche, entre más prestas oído a la blandura de las palabras, tanto que escuchas, tanto que va a ir ablandando. La historia usted ya la sabe, usted ya sabe cuál es el final. Y yo les pregunto, ¿empezó
La expresión clásica, ¿empezó de golpe y porrazo todo esto? ¿Sí entendió esa frase? O sea, ¿empezó todo de una vez? No, fue paulatino, paulatino. ¿Cómo es que se enfría el corazón? ¿De golpe y porrazo? No. ¿Cómo es que se endurece? ¿A poco de repente? No. ¿Cómo es que se enferma? ¿De repente? No. Así como cosa de nada. Lo peor del caso es que vemos las circunstancias que están ya golpeando y mucha gente no le toma el cuidado que corresponde porque no lo considera malo, no lo considera nocivo, no lo considera dañino, no lo considera perjudicial. Pero paulatinamente, conforme se va cediendo a aquello, tarde o temprano caerá. Te cuento una historia, y el tiempo es el tiempo. En el trabajo estaban, quisiera poner nombres, pero no quisiera que vayan a coincidir con los que estamos aquí. Voy a usar unos nombres americanos mejor. Stacy y Michael. Digo, para que no vaya a salir aquí que de repente sí sean, ¿verdad? Bueno, Stacy era una empleada de una empresa y ella tenía ya tiempo, era una joven, soltera, con ganas de crecer en esa empresa. Y Michael, ¿me salió bien? O Michael. Bueno, Michael era un ejecutivo de la empresa, una persona ya con un arraigo también, y en una ocasión, curiosamente, ella se quedó a trabajar un poquito más, curiosamente él también. Es en serio, todo fue curiosamente. De repente él se asoma, va. Está trabajando esa muchacha, bien, bien por ella. De esas son las que queremos aquí en la empresa, que le echen ganas. Pero era la hora de comida, fíjese usted. Entonces, se le ocurrió una brillante idea de repente, invitarla a comer. Todavía no existía el WhatsApp, pero existía el correo electrónico. Y le mando un correo electrónico a la chica. Se abre el correo electrónico con una invitación de uno de sus jefes ejecutivos a comer. La clásica pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿Es pecado ir a comer con tu jefe siendo tú una mujer soltera y él un hombre casado? ¿Es pecado? ¿Están haciendo malo con ir a comer? La respuesta es no, no es pecado. Y no están haciendo algo malo. Pero voy a cambiar la pregunta. ¿Es sabio? ¿Es prudente? No me contestaron. ¿Es sabio? ¿Es prudente? Negativo de no. ¿Y cuántas veces nos damos esas pequeñas libertades? No estoy haciendo nada malo. ¿Me viste haciendo algo? A ver, ¿tienes tú pruebas de que me viste haciendo algo? Las clásicas defensas, ya sabe usted. La pregunta no es si hiciste algo malo o si pecaste o no. La pregunta es, ¿era sabio? ¿Es prudente? ¿Es pertinente? Y la respuesta es no.
Te puedo dar múltiples razones, pero yo siento que el Espíritu de Dios está aquí en este lugar y te da respuestas particulares a ti. Pastor, anda usted muy religioso, insisto con lo mismo, no. Pero si no somos prudentes, sabios, en la forma en que tomamos esas pequeñas decisiones, la próxima vez se nos va a hacer más fácil. ¿Fueron a comer estos dos? Sí, sí fueron a comer. ¿Hicieron algo malo? No, no hicieron algo malo. ¿Pecaron? No, no pecaron. Comieron nada más. Pues oye, con tanta hambre. Comieron y se hartaron. Pero fíjate las cosas, ¿cómo son? Resulta que con el paso del tiempo se presentó otra vez la brillante oportunidad. ¿Por qué? Porque otra vez estaban trabajando horas extras. Y vuelve a invitarle a comer. Y vuelve a aceptar a comer. Pero ya la situación se empezó a tornar un poquito, ¿cómo te lo expreso? La conversación que fue en la primera etapa muy superficial, muy de hola, ¿qué tal? Pues aquí nomás, pues aquí yo trabajando y tú pues también. Ya se empezó a tornar más particular. Preguntas como, ¿eres soltero, soltera? Pues yo sí. ¿Y hasta? Pues yo soy casado y con hijos. Ella, al oír que era casado y con hijos, dijo, pues va a tener recato, va a tener cuidado. Error. Hizo una pregunta que quizá nunca debió haber hecho. Le preguntó por su matrimonio. Stacy le pregunta a Michael, ¿cómo está tu matrimonio? Y Michael, en la confianza, le dijo, oh, cómo quisiera que mi esposa pudiera ser como tú. Porque tú sí me escuchas. Con mi esposa no puedo platicar. Cuando lo intentamos, somos como perros y gatos. Miau, guau. ¿Están pecando? No. ¿Cometieron algún error terrible? No. No se han manejado con sabiduría, con prudencia. Voy a terminar la historia. No termina con un final feliz, ¿eh? Porque un día, curiosamente, ya era tarde y de noche. Y estaba lloviendo. Oh my God. Escenario perfecto. Como yo, un caballero, voy a dejar que esa dama se vaya en un transporte público o en un taxi, siendo que vamos quizá para el mismo rumbo. ¿Qué tiene de malo darle un ride a alguien? Nada. La lleva a su casa, señoras y señores. La lleva a su casa, pero como está lloviendo y él es muy caballero, él se quita su chamarra y entonces se baja y la cubre. Mire qué emocionados están ustedes, viendo la película que les estoy platicando. Qué bárbaros. Se baja y la cubre hasta la puerta de su casa y ella le dice, ¿gustas pasar? Ándale, chiquito. ¿Qué tiene de malo? Si se está portando como un caballero.
entró a la casa y lo que ustedes están imaginando, eso fue lo que sucedió. ¿Pero cómo empezó? ¿Abruptamente? No. Empezó tomando pequeñas decisiones sin sabiduría. Muchos de ustedes o muchos de nosotros nos escudamos bajo aquella frase, ¿qué tiene de malo? El famoso, ¿qué tiene de malo? Pero deberías preguntar, ¿qué tan sabio es? Hoy en día, te lo digo muy respetuosamente, hoy en día a veces no hay diferencia entre un cristiano y un no cristiano. No lo hay. Porque su conducta en el trabajo, en muchos casos, es de piropear a las damas, es de ser irresponsables, impuntuales, deshonestos, igual que el común denominador. En otras ocasiones, la frase célebre es, todo el mundo lo hace. El que tiene de malo y la otra, todo el mundo lo hace. Son muletillas que el ser, escucha, que no tiene temor de Dios, en su carácter envía un regalo de muy mal olor a la presencia de Dios. Concluyo. ¿Cómo se forma o fortalece el carácter? ¿Cómo se forma o se fortalece el carácter, ese yo interno que realmente declara lo que soy? ¿Cómo se forma o cómo se fortalece? Fíjate bien, se forma o se fortalece así, con pequeñas decisiones en favor de lo que Dios dice a diario. Te lo dije hace un rato, y te puedo dar las escrituras, pero por cuestión del tiempo solamente te las menciono. La Biblia dice en el libro de Gálatas que poca levadura leuda toda la masa. La Biblia dice en el libro de Cantares que las pequeñas zorras son las que destruyen el viñedo. Y la Biblia dice que no menospreciéis los pequeños comienzos, pequeños, pequeñas zorras, poca levadura. Cuando no prestamos atención a lo pequeño, a lo poco, a lo que parece insignificante, se nos va a hacer fácil lo demás. Si mientras estoy viendo la televisión no tuve control sobre el control, es un pequeño botón, nada más. Pero ese pequeño botón no tiene él ni personalidad ni carácter. El que lo tiene soy yo. Si yo no logro en los pequeños momentos de flaqueza, de debilidad, decirle no a ese anuncio que me incita a mirar pornografía, si yo no pongo un alto en los momentos donde se me invita a ser desleal, a ser deshonesto, a ser infiel, si no pongo alto en los pequeños momentos, la historia de Sansón termina trágicamente, porque los pequeños momentos
no puso alto y se fueron repitiendo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que se logró el cometido de destruirle. Si tú lees la historia de José en la casa de Potifar, él enfrentó una situación con una dama, la esposa de Potifar, que lo acechó, que lo persiguió, que lo acosó. Sin embargo, en el corazón de José estaba claramente determinado algo. En el corazón de Sansón no. En el corazón de José estaba determinado cómo haría este mal pecando contra Dios. Si tú hoy en día a lo malo le llamas bueno y a lo bueno le dices malo, deberíamos de considerar la calidad de respuesta que estamos entregándole a nuestro Dios. Las cosas no suceden abruptamente, no, van siendo graduales, para bien o para mal. Resumo, tu personalidad es el regalo de Dios para ti, pero tu carácter es el regalo tuyo hacia Dios. Puestos de pie. Levanta tus manos al cielo. Alto, tus manos alto al cielo. Y dile al Señor así: Señor, más fuerte, dile: Señor, he escuchado tu palabra y me doy cuenta cuánto te necesito a diario. Te necesito en esas decisiones que me generan conflicto. Te necesito, Señor, en cada instante de debilidad. Te necesito, Señor, en los momentos de tentación. Jesucristo, por tu palabra, tú produces en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Así que, Señor, avívame. Dame hambre de ti. Dame hambre de tu palabra. Dame hambre de tu presencia. Dame hambre de tu Espíritu Santo. Señor, dilo nuevamente. Señor, tú dijiste en tu palabra: clama a mí y yo te responderé. Y lo estoy haciendo en este momento para que tú hagas en mí lo que por mí mismo yo no puedo hacer. Te entrego mi voluntad. Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos. Anhelo enviar a tu presencia perfume agradable delante de ti. Levanta tus manos un momento al Señor. Te honramos, Señor, y te bendecimos en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y porque tú, Señor, has hecho cosas maravillosas. Thank you.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirlo todos juntos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Una vez más, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Recibe honor y gloria desde ahora y para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, dale un aplauso fuerte al Rey, Él es digno de honor. Señor, y ahora queremos honrarte con nuestros bienes. Queremos bendecirte con lo mucho que tú nos has dado, porque de tu mano ha venido y a tu mano hoy lo damos. Recibe diezmos, ofrendas, promesas, primicias, votos, donativos que se consagran delante de ti, Señor. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos un fuerte amén. Vengan y den con toda libertad. Si necesita un sobre, los sugieres se lo van a entregar en este momento. Nada más levante su manita y ahí los sugieres se lo entregarán con todo cuidado. Y cuando esté listo, cuando esté lista, venga y dé con toda alegría en el precioso nombre de Jesús.
Gracias sean dadas a Dios. Alguien puede decir amén. Extienda su mano derecha al frente, si es tan amable. Señor, estas finanzas representan obediencia, fidelidad, lealtad a lo que tu palabra dice. Y quieras tú, Señor, cumplir el propósito en estas finanzas en favor de tu pueblo y en favor de cada familia aquí representada. Que así suceda en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. No se le olvide, 6:30 de la tarde tenemos nuestra segunda actividad dominical. Están todos cordialmente invitados. Voy a pedir a mi hermana Laura Serrano pase. Ella cumplió años el viernes. Así que vamos a bendecirla orando con todo gusto. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Así que les invito a ponerse de pie y voy a invitar a mi esposa para que pase y oremos por nuestra hermana Laura con mucho cariño. Véngase, hermana, por favor. Ya ve que aquí todo se sabe. Vamos a orar. Pase aquí al frente. Extienda su mano, por favor. Padre, gracias, Señor, por tus bondades y tus misericordias, Señor. Tú eres un Dios que multiplica, Señor. Tú eres un Dios que das cosecha en abundancia, Padre. Y así lo harás en esta mujer, Señor, en nuestra hermana, que te sirve, que te ha servido de todo su corazón, Padre, y que tiene un corazón bondadoso y un corazón generoso. Conforme, Señor, a sus hechos les sea concedido, Señor. Conforme a ese olor que ella ha derramado delante de ti, conforme a eso les sea concedido en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y damos un aplauso fuerte, por favor. Y reciba este regalo de parte de los pastores, ¿sí? Así que un aplauso más fuerte, si son tan amables. Aleluya. Le voy a pedir, si al final usted necesita oración en lo particular por algo específico, quédese para que sea ministrado por los líderes de esta casa. Levantemos nuestras manos al cielo. Padre, bendecimos tu iglesia, que el Señor les guarde y les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga de ustedes misericordia y ponga en sus corazones mucha paz. El ángel del Señor acampe a su alrededor y les defienda. Arma forjada contra usted no prospere robo, asalto, secuestro, extorsión, no prospere accidente en tu contra en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda tu casa sea salva, tu casa no caerá, en tus negocios, en tus empresas, vendas cuando nadie vende y compres cuando nadie lo puede hacer en el precioso nombre de Jesús. Y por las llagas de Cristo declaramos que tú, mi hermano, que tú, mi hermana, ya fuiste sanado. Recibes sanidad divina fluyendo desde la cabeza hasta tus pies, pasando por tus órganos internos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que Dios te guarde. Porque Él te guarda y el maligno no te toque. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo dice un fuerte amén. Dice un fuerte gloria a Dios. Da un aplauso al Señor. De la mano a su hermano, de la mano. Bendígale y nos preparamos para nuestro servicio de las 6:30. Dios les bendiga. Fiel y tu misericordia eterna, eterna es. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación
a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, eterna es. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel, eres fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, vos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Isaac, te voy a dejar este acá. Es el verde. ¿Me apagas ese? Next. Yep. Next.